bueno, al que le interese, ando mejor de la vista. Casi diría que estoy un 90%. Pero mañana tengo médico, por fin. Así que mañana veremos, dijo un ciego. Sí. Bueno, vamos a ver esta niña. A ver, mi amor, contame tus problemitas. ¿Qué te está pasando? A ver. Ah, ya me acuerdo, sí. Ya me acuerdo de vos. Bueno. Bueno, tuviste un padre ausente. Por eso estás así. ¿Cómo ha roto aguja esto, che? Bueno, sorpresa. Primero, observar. Esta máquina le hicieron una chanchada. Tenía juego la barra de la aguja. Es muy común que esta pieza de aluminio se gaste y la barra de la aguja queda con juego. Entonces, siempre hay algún Einstein que hace lo que le parece. A ver si vemos ahí. ¿Ven lo que le pusieron? Un suncho de arriba hasta acá abajo. Está jodido eso. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Lo correcto sería sacar esta pieza y poner toda la pieza nueva. Sería lo correcto, pero no creo que haya. Voy a ver si de repente puedo mandar a encasquillar eso de acuerdo a la barra. No sé. Voy a ver qué hago. O tal vez la dejo así, le saco el juego que le encuentro. No es conveniente dejarla así. Voy a tomar medidas. Voy a medir la barra de la aguja abajo. Ahí abajo. Acá para saber cómo está, y más arriba a ver cómo está el desgaste. Capaz que la barra, pero estas barras son jodidas porque son de 5 milímetros. No hay. Así que bueno, que sea lo que Dios quiera. Esto está rarísimo. Está raro. Raro como rancho con timbre. Así de raro está. Bueno, vamos a ver qué hago. Ya medí, está en 5 milímetros, la barra está bien, lo que está embromado es esto. Vamos a ver cómo lo soluciono. Le voy a tener que cambiar el presupuesto a la señora porque no lo había visto eso. Yo vi el juego y dije, está el cosa, porque vi el juego acá en el soporte, pero no vi el juego. No vi que le habían trancado eso con un suncho. Bueno. Vamos a ver qué hago. Bueno, yo lo siento mucho. No me gusta andar cambiando los presupuestos, pero No lo vi. Pensé que era el soporte. Pero sin embargo, a ver si se llegara a ver. Ahí arriba. Acá.
acá arriba, a ver si lo llegamos a ver. Preferiría no meterme en este baile. No sé si lo llegan a ver. Sí, bueno, voy a llamar a la señora. Bueno, acá estoy sacando. Y vemos acá el suncho que le pusieron. Brillante la idea, brillante. Bueno, acá vemos la barra ya puesta. Bueno, hay que llevar al tornero. Va para ahí. Bueno, así quedó. Me voy al tornero. Continuará. Bueno, ya vinimos del tornero. Un trabajo bien hecho. Ahí el hombre encasquilló. Esto quedó firme. Y ahora vamos a tratar de ponerlo. Sí, señor. Voy a ver si lo puedo poner ya con la barra puesta. Voy a hacer todo lo posible. Aunque no sé. No sé. No, lo más probable es que la saque. Bueno. Estoy mirando que esté bien hecho. Bueno, voy a armar esto. Va para ahí. A sacar todo este conjunto, tenemos acá esa pieza que la vemos ahí levantada, que va agarrada con un tornillo abajo. La tenemos que aflojar y evitar que se nos salga, porque si se nos llega a salir nos volvemos locos después para poner el tornillito. Aflojarlo, aflojarlo, aflojarlo hasta que libere, y ahí sí nos permite sacar todo el conjunto. Sigo armando. Ahora llegó el momento de poner a punto. Y después de poner a punto, con estos que está acá atrás, eso que ven ahí atrás, es el que permite que cuando vayas a enhebrar la aguja con el automático, esté el ojo en la posición correcta. O sea que tenemos que subir la barra bien arriba y ahí buscarle la altura de esto para que cuando vaya a entrar en el ojo el enhebrador esté en su lugar. Si no es así, primero vamos a romper el enhebrador, pero si la máquina no está con la aguja bien arriba, esto no enhebra, no baja ni enhebra. Así que ahora voy a poner a punto. Está fea la chapa, pero es lo que hay. Lo peor ya se lo solucionamos, que era el juego de la barra. Esto quedó bien, pero está. Vamos con ella, de a poquito. Bien, ahora ¿cómo ponemos a punto la altura de la barra si no tenemos rayas? A ver, estoy mirando por el celular. Este es el salva aguja. El ojo de la aguja tiene que quedar ahí al borde. Está alta. Ahora la voy a bajar. Ahí cuando comienza que tiene que quedar al borde. Ahí. Como estaba cosiendo, se supone que si yo la pongo en ese lugar, va a quedar cosiendo como estaba. La voy a bajar, no lo muestro porque no puedo. Ahí ven. Para mí está un poquito atrasada la lanzadera, pero eso lo voy a ver después. ¿Ven que el ojo acompaña ese desnivel que tiene el salvaguja? Bueno, ahora hay que revisar que no esté pegando la aguja contra la punta, todo eso, ¿no? No sé si se verá, pero está retirada. A ver. Ven que está retirada. Está muy retirada. Eso se regula de acá. Tenemos esta tuerca que la aflojamos
y apretamos o aflojamos el tornillo. En este caso, tengo que apretar el tornillo del centro y después apretar la contratuerca. Con el tornillo del centro corro la aguja así. Y ya estaría. Muy bien, señoras y señores, no me sobró ningún tornillo. Solamente uno acá, que es el de esta tapa. Eso está buenísimo. Sí, ni que hablar que está buenísimo. Ay, no tiene hilo abajo esto. Bueno, voy a ponerle hilo. Cierto. Porque se ponen media bobita si no le pones hilo. Bueno, voy a devanar. ¿Qué vamos a hacer? Ah, bueno, vamos a poner pausa. Bueno, ahora sí, vamos a prenderlo. Vamos a levantar el pie. Esto tiene que estar bien tirante. Vamos a prenderla. Bueno, yo la encontré más o menos, ¿no? No la encontré. Bien puesta a punto, pero se estaba andando. El problema que tenía era que rompía aguja. A ver ahí, que no sé qué me está diciendo. Que toque la pantalla. Bien. Okay. Bueno, vamos a hacer este, bajamos el pie y a ver. Bueno, está cosiendo una puntada. Tal vez tenga que modificar. El punto. A ver. Bueno, voy a desarmar y voy a poner a punto como a mí me parece. Porque yo no la vi bien a punto, pero vieron lo que son las máquinas de coser, ¿no? Así es la vida. 2 días hace que estoy con esta máquina. No todo de corrido, lo que pasa que tuve que ir al tornero, desarmar, ir al tornero. A ver. A ver, Gustavito, esto ahí está bien. Bueno, a mi gusto tendría que estar más atrasada la lanzadera. Creo que ella nos permite acceder de acá abajo sin desarmar mucho más, y es lo que voy a tratar de hacer. Quiero desarmar más. Es malo este sistema, ¿no? Porque tengo que... Creo que sí, que tenía que sacar una de las tapas, pero no está bueno eso. Porque si tuviera una tapita acá abajo, yo puedo poner a punto sin... A ver. Y de acá arriba no podré. No, vamos a la segura. Vamos a la segura. Bueno, después muestro. Bueno, ahí la puse a punto como me parece y vamos a ver. Bueno,
vamos a guardar. Ups, me rompió la aguja. Sí, acá estoy. Buen día. Está bien, hace el salto. A ver qué pasa, por qué rompe aguja. Bueno, y acá la dejé dormir unos días. ¿Qué más? Para pensar, porque no es normal lo que le está pasando. Ya hicimos lo que había que hacer, pero no quiero entrar en razón. Este rosca al revés. Ahí está. Bueno, y ahora lo que siempre hablamos, observar. Se mueve un poquito esto, pero ¿sabes qué pienso que es? Pienso que está un poquito pesada. A ver. La barra. ¿Ven? Tiene un pequeño movimiento, pero ¿saben qué? La voy a hacer caminar sin qué cosa, que trabaje unos 20 minutos, media hora. Sin coser. A ver si yo sé que se me va a quedar quieta, se va a parar a cada rato, porque, ¿cómo se llama? Al ver ella que no está circulando el hilo, va a pensar que se terminó el hilo y va a parar la máquina. Pero voy a intentar engañarla. ¿Cómo la voy a engañar? Vamos a agarrar un hilo. Le voy a decir que está nebrada. Acá está nebrada. Acá. 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 Y acá lo voy a atar. Bueno, la voy a poner a andar un ratito y la voy a mirar a ver cómo anda. Bueno, ya la puse en marcha. No le vi nada como para que rompiera agujas, pero vamos a ver, le cambié el pie. El que tenía, si lo encuentro, le habían puesto un alambre por detrás. Por ahora está bordando bien.
Vamos a ver. Le voy a hacer 5 o 6 bordados y después veremos. Fui observando. Vamos a ver. Bueno, van 4 bordados que no. A ver. No sé, le escuché. Eso es la barra de la aguja, estoy seguro. Y lo dejó muy, muy apretado. A ver, voy a poner una gotita de aceite. Pasa que tampoco pueden trabajar con aceite, yo lo entiendo. Sí. Y este pie creo que tiene poca presión. Vamos a ver si puedo hacer que tome más presión. Bueno, me reventó el hilo. La primera vez. ¿Me creen si te digo que es la primera vez que me revienta? La pasé por ahí y me cortó el hilo. Ahí está. Ajá, es acá. El quick es acá. No es la barra, bueno, está. Bueno. Yo tomo mate y no puedo hacer otra cosa que mirarlo. Y escucharle y prestar atención. No miré cómo había quedado al lado de abajo. Ahora cuando pare me voy a fijar a ver cómo está quedando. Bien, ahí donde hay ya más bordado. Puede ser que haga algún ruido extraño. Tendría que agarrar la pick-up, pero no la voy a hacer hasta no sacarme estas cosas de encima. Si ustedes observan, ella hace el crack, 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 que es el resorte este del pie, que tiene poca presión. Tiene la presión justa, pero cuando clava sobre una parte que ya está bordado, como tiene poca fuerza, cuando sube la aguja intenta subir y el resorte llega un momento que hace plac, lo lleva para abajo y ahí es el ruido que hace. Ahí, ¿ven? ¿Ven? Si observan, van a ver que es el pie.
con una aguja más fina a lo mejor se soluciona. Pero voy a ver si puedo darle un poco más de presión al pie. Tengo otro pie ahí que también, bueno, pero es bastante atorrante también. Una aguja más fina se soluciona ese problema. Lo importante es que no está salteando, no está reventando, no está rompiendo agujas. Ven que cuando va para el centro donde hay más costura hace eso. Anda, anda bien. Bueno, le cambié este pie que le había puesto, ese es nuevo, porque este resorte tiene poca presión y cuando intenta salir la aguja lo levanta y hace tac, tac, tac. Le puse este otro que también es nuevo y anda mejor, no hace tanto. Está andando, no ha roto ninguna aguja, por ahora está andando bien. La prueba la tiene que hacer el cliente, ¿no? No le vi nada más ningún otro veneno, porque como viene hay un parto de cola esto, uno nunca sabe. Anda mejor, con este pie anda mejor. Y la otra es ponerle el pie de ella, que lo voy a tener que encontrar. No ha roto más aguja, que era lo que me preocupaba. Y todo va bien. Anda bien, anda bien. Voy a hacer otro bordado más y ya la termino de armar. Esta tapa la trajo afuera, se la voy a colocar. Tengo que ponerle esta tapa de acá. Y ya estaría. Voy a apretar todo. El punto de la lanzadera estoy seguro que lo apreté bien porque hay que desarmar todo para... para poderlo mover, así que la puse a punto y la apreté bien. Y parece que quedó bien. No he mirado cómo cose abajo. Pero igual la voy a dejar. Cambie de hilo, ahí está, ahí seguimos. Ven que cuando agarra tela común no hace ruido ninguno, es cuando hay mucho montonero de hilo ya cosido y tiene que coser arriba, es que empieza. Por ejemplo, ahí podría empezar a hacer algo. Ven ahí. Pero es bastante normal. Hay algunas máquinas que no lo hacen porque el sistema de subir y bajar el pie es electromecánico y no pasa. Esto es con un resorte que lo mantiene presionado hacia abajo. Bueno, ya la voy a dar por terminada. Bueno, ella sigue andando bien. Le voy a volver a poner este pie. Sí, le voy a volver a poner este pie. Bueno, ahí le puse este otro pie.
ver. Parece que está bien. A ver, si la puedo inclinar un poquito. Estoy tratando de dejarlo lo mejor posible, ¿no? ¿Ven lo que hace? Bueno, ahí no lo hizo. Ahí no lo hizo. Vamos a ver. Ven que ahí intenta levantar. No me gusta esto. No. Le voy a poner este pie al final, que es el que anda mejor. Sí. Porque el original no tengo. Y este pie es el que mejor trabaja. A ver si puedo apretarlo. Qué disparate, qué gran trabajo estas cosas. Trabajo. A ver si lo coloco ahí. Y voy a hacer que trabaje lo menos posible, que levante lo menos posible el pie. ¿Por qué? Porque me hace fuerza de costado también a la biela. Bueno, a ver. Me quedó el hilo dado vuelta acá. No importa. Bueno, ahora vamos a poner el pie. Atrás. Bueno, ahí lo calcé. A ver ahí. Voy a bajar un poquito. Ahora me van a entender por qué. Cae muy cerca. Ah,
Acá no están aprendiendo nada. Me están viendo trabajar nada más. A ver ahí. Cae muy cerca todavía. No quiero ponerlo muy... Pero parece que sí, así. Bueno, sé que los aburrí, pero la tenía que probar muy bien. Me hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bordados sin problema ninguno. Lo único que le tuve que cambiar fue el pie. Y hay que reapretar todo y ya estaría pronto. Señores, será hasta el próximo vídeo. No se olviden darle a los botoncitos que tienen ahí que nos dan corriente. Compartan los videos, no sean guachos.